Monstruos. Bienvenidos a la casa de los horrores. A veces resulta muy duro vivir aquí. Anoche tuve una terrible pesadilla. Soñé que se me caían los colmillos de tanto comer caramelos. Estoy seguro que serían los colmillos de leche. Veamos qué está guisando Agatha. ¡Oh, estofado de caballo! Este plato suele darte coces en el estómago. He decidido no mirarme más en el espejo. Todos saben que no hay nadie más horripilante que yo. ¡Ay! Me he pillado el pulgar. Deja que te lo bese. Ya verás cómo empeora. Últimamente en televisión salen unos seres muy desagradables. ¡Se me han vuelto a escapar! ¡Esperad a ver esto! ¡Estoy impaciente! ¡Tanto suspense acabará conmigo! ¡Ya podéis mirar! ¡Caramba, Bella! ¿Qué has hecho en el vestíbulo? ¡Pero qué sitio tan poco desagradable! ¡Oh! Pues yo lo encuentro divertido. Pensé que le convenía un cambio de decoración. Saqué la idea de la revista Casas Fantásmicas. ¿Pero qué le has hecho a Socorro? Un poco de iluminación no le viene mal. Últimamente estaba un tanto gris. Y mirad cómo he dejado el montacráneos. Los tirabuzones le sientan divinamente. ¿Dónde está mi sillón favorito? Lo he sustituido por estos cómodos sillones hinchables. Oh, perfecto. Parece que está sentado en un globo. Y los globos sirven para volar. ¿Verdad, incisivo? Sí, mordaz. Bella, ¿tienes alguna cama de hospital hinchable? Por unas cuantas tuercas voy a hincharte esto para que estés cómodo. ¡Especie de pulmón de acero! ¡Mira lo que has hecho! ¡Toda mi decoración destrozada! ¡Sí! ¡Queda precioso, ¿verdad? ¡Hasta el montacráneo se ha quedado calvo! ¡Y Socorro ha vuelto a la subnormalidad! Frankie, chico, tratándose de decoración de inferiores, eres sensacional. ¡Único de verdad! Ya lo dice el refrán. Aunque esté hecho una ruina, no hay nada tan desagradable como el hogar. ¡Está en el refranero! ¡De veras! Pues yo me largo antes de que Bella le dé por decorarme el lobo móvil. ¡Sabrina! ¿Quieres ver mis últimos adelantos técnicos? Encantada, lobillo. Tiene un motor de 450 cubitos. No hay motor más frío que este. Y mira, Sabrina, neumáticos de zarpa de lobo. Hay que ver lo compenetrados que están. Ah, vamos, lobo móvil, enséñale a Sabrina tus nuevas zarpas. Cada
cada día hay más circulación en este pasillo. Realmente te ha quedado un coche muy salvaje. ¡Oh, es tardísimo! Está a punto de empezar la sesión de cine familiar. ¿Preparado, bebé? ¡Claro! ¡Conde Draki! Soy el fantasma Cecil Boudemille, naturalmente. Esta película corresponde al primer concierto de nuestra Sociedad de Música de Cámara de Tortura. Con ustedes, su humilde director. Me eligieron a mí porque siempre he visto de etiqueta. Y ahí está Malaparte tocando el trombón. Y ahora Incisivo y Mordaz tocando Malaparte. Esta sinfonía es un poco hueso. Observad a Mommy tocando la tuba. La Rapsmomia in Blue suele hacerme tiras. Atención, allí está Frankie a punto de ofrecernos un solo de órgano. Bueno, mejor dicho, de orgánica. Y nuestra sección rítmica con manitas en la batería de cocina. ¡Devuélveme la olla! Ahora tengo que cocinar. Y por último, Lobillo y sus tambores. Estos tambores no admiten que nadie les ponga la mano encima. El concierto gustó mucho a todo el mundo, sobre todo a Socorro. Se lo tragó todo. Puede que no tenga oído para la música, pero desde luego tiene buen apetito. Pick up some things, you know they're such a scream. Well, you might be a bit surprised when you see what they're taking. But it's very clear if you get near to see just what they're making. Yahoo, it's a witch's brew, and who knows what it can do. Yahoo, it's a witch's brew. Better watch out, or they'll give it to you. They took the leopard spots, all he's got, and the leaves off a singing tree. A monkey's itch, a hippo's twitch, and the sting of a bumblebee. They added a pinch of a screaming cinch and the height of a small giraffe. Then they topped it off with a game of golf and a bit of a donkey's laugh. Yahoo, it's a witch's brew, and who knows what it can do. Yahoo, it's a witch's brew. ¿Ahora? ¿Qué es? La hora. De las ventanas. Mágicas. Dime, cofre, ¿qué puedo enviarle a un pobre fantasma hambriento? Una buena guía de restaurantes, querida Bella.
He descubierto a Manitas robando las conservas de frambuesa. ¿Ah, sí? Le he pillado con la mano en la masa. Mira, qué muñeco vudú más horroroso. ¿De quién será? Doctor Jekyll y Hyde, mi tío se cree el abominable hombre de las nieves. ¡Que venga a vernos! Resultará imposible. ¿No quieres salir del congelador? Y de nuevo las noticias modificadas. Hablemos de reivindicaciones sindicales. ¡Qué divertido! El Sindicato Nacional de Zombies ha iniciado una huelga en el día de hoy. Exigen un salario digno de por muerte. ¡Qué gracia tiene! Me sentaré un rato a leer el periódico. Oh, no. El sofá del amor no me dejará tranquilo. ¿Quieres hacer el favor de dejar de manosearme? Así no hay quien pueda leer el periódico. Creo que aquí estaré a salvo de por muerte. ¿Quieres soltarme de una vez, maníaco? ¡Fuera de aquí! Fíjate, es el cariñoso sofá del amor. Está totalmente desmontado. Ya sé lo que se siente. No me lo puedo creer. Oh, no te preocupes. En un momento volverás a estar como antes, de verdad. Reconocerás que me ha quedado precioso. Me recuerda a la famosa sofá Loren. Ah, para Draki con amor. Debe de ser de alguna admiradora. Muerdo tan bien que siempre me llenan de regalos. Voy a probarlo enseguida. Por todos los vampiros. ¡Otra vez no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Auxilio! ¡Que alguien venga a ayudarme! Siempre he sospechado que Draki sería una momia perfecta, de veras. ¡Qué ingenio tengo! ¿No se te ocurre ninguna maldad, incisivo? Ahora que Agatha no está, vamos a coger una paja de la escoba Escobilda. Obedecerá todas nuestras órdenes. ¿Qué podríamos robar? Ahora verás. Escobilda, tráenos unas galletas enseguida. Ahora me toca a mí. Escobilda, tráenos un poco de zumo de lagarto. ¡Ajá! Voy a contarle corriendo a Agatha lo que estáis haciendo. No lo dudo. A por él, Escobilda. ¡No! ¡Mamá! 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 Esto le llamo un buen barrido. Me encantan las tardes dulces. ¿Se puede saber a dónde vais, pareja? Escobilda, tu faena. Vais a ver en cuanto pueda levantarme, chicos. ¡Oh, oh! ¡Podía levantarme yo solito! Ya hemos hecho la mala acción del día. ¿Sí? Pues preparaos. Ahora me toca a mí practicar un poco. ¿Listos? Paja, pajita robada. Vuelve con tu escoba mala. ¡Ánimo, Escobilda! ¡Ven a ayudarme! Ha llegado la hora de hacer sopa de pícaros monstruos. Estoy segura que saldrá una sopa malísima. Pero por los mil espectros, ¿qué está ocurriendo? ¡Santos malditos! ¡Es el monstruo de la trompa que se me come las setas venenosas! ¡Oh! ¡Atrás! ¡Digo atrás! ¡Oh!
falta de respeto. ¿Quién me podría auxiliar? Más rápido que una manada de buitres. Más fuerte que un dinosaurio. Capaz de atravesar una casa embrujada. Es único. Es increíble. ¡Super Frankie! No, gracias por haber venido, Super Frankie. No puedo liberarme de ese monstruo peludo. No te preocupes. Este es trabajo para Super Frankie. Esa es una manera rápida y muy limpia de acabar con una leyenda. Creo que sería mejor irnos. No te preocupes. Super Frankie nunca se rinde. Yo diría que esto a Tarzán no le pasaba nunca. Será mejor que dejemos en paz al animalito. ¡Eso jamás, Agatha! Repito, Super Frankie nunca se rinde. ¡Super Frankie, lo has conseguido! ¡Has vencido al monstruo de la trompa! No sé de qué te asombras, vieja bruja. Recuerda, cada vez que un amigo esté en apuros, llama a Super Frankie. ¡Ah! Oh, veo que Super Frankie ataca de nuevo. Los invitados de hoy son los Lápidas Town. ¡Sí, mira! Juan Piedra, Carlos Mármol y Puro Granito. ¡Oh! Deben de ser unos chicos muy duros de roer. Creeper crawler, did you ever see such a sight? Creeper crawler, I wonder if he'll bite. Creeper crawler, look at it, I dare ya. Creeper crawler, for sure, it's gonna scare ya. Have you ever seen a thing with 50 legs and eyes on the back of its head? A long green body and a great big mouth, and he smiles like your Uncle Fred. Well, I just saw one and I don't care. I ever see one again. But if you want to, I understand. They come out now and then. Creeper crawler, did you ever see such a sight? Creeper crawler, I wonder if he'll bite. Creeper crawler, look. I wonder what its name is, so I would know if it's a her or a he. I know that he won't be doing you any harm. So don't get scared, he's crawling slowly right up your arm. Creeper crawler, did you ever see such a sight? Scare ya! Creeper crawler, did you ever?
show. Come on now, sing out. It's time for the Ghoulies get together. They got jokes for everyone. Who had laughed the songs in fun.